Mi Lola y yo teníamos la voz igual. Mira, si la teníamos igual, que a veces nos confundían, ¿sabes? O sea, nos confundían. Y claro, mi Lolita es que hizo, bueno, que estuvo varios años de locutora, diciendo anuncios y todo eso lío, pero posteriormente estuvo en Radio Elche varias veces. Porque claro, se salió de Radio Elche y se fue, bueno, fue manceba de la farmacia de, ¿cómo se llamaba la farmacéutica, papá? Ayúdame. Botella. Y luego estuvo en una empresa de Alberto Asencio, el hijo de don Alberto Asencio, González. Alberto Asencio Antón. Estuvo también en Samper. Estuvo en Samper. Uh-huh. En Samper también estuvo. Uh-huh. Y luego estuvo en Teleelch, claro. Y en Teleelch ella se sentía muy a gusto en Teleelch, porque hizo entrevistas maravillosas y hacía programas muy buenos. Era buena, buena. Las cosas de Lola. Era buena en todo lo que hacía. Bueno, hacía un programa, pero en Radio Elche. Era en Radio Elche. Con el cura ese, como con don Ginés. Don Ginés Román. Don Ginés Román. Muy, muy bueno. Y luego también hizo un programa con Sixto, pero también en la radio, que se llamaba... Las cosas de Lola, ¿no? No. ¿Eso no era eso? Era sobre música y pintura. Sí. Y decían cosas tremendas los dos, como eran tan atrevidos, tan lanzados, tan modernos en su época. Bueno, pues en fin, descubrimos que Miguel Ángel, por ejemplo, era gay, por ellos, ¿sabes cómo te digo? O sea, que decían cosas que en aquella época no las decía todo el mundo, ¿sabes? Y hablaban de eso, de pintura y de música. Y eran programas muy buenos, muy buenos. Sí. O sea, mi Lola en Teleelch fue muy feliz. Y en la radio, en Radio Elche también. Era colaboradora. Y además escribiendo, ¿eh? Era muy bueno escribiendo. O sea, tengo artículos suyos maravillosos. Maravillosos. Sí. A ver. Sí. Mi Lola. Ahora resulta que estoy leyendo un libro de Francisco Gómez, vamos a ver, la presentación del libro la hace mi hijo, la escribe nuestro hijo, que es una preciosidad, la presentación del libro, y luego tiene también un artículo para mi Lola. Dedicado a la Lola. Entrañable, sí. Entrañable, ¿sabes? Pero entrañable. Y bueno, también, bueno, te voy a decir una cosa. Claro, el Grupo Antocomunicación tiene 60 años, gracias a nosotros, por supuesto, a Antonio, que fue el que ideó la empresa, pero también, claro, la continuidad ha sido maravillosa. Muy importante. No se puede pedir más, o sea, nuestros hijos lo están haciendo muchísimo mejor que nosotros, porque además pues tienen una... o sea, tienen más conocimientos que nosotros, ¿comprendes? Es que están más al día de la técnica de hoy. Es que nuestro hijo verdaderamente es un fuera de serie en la publicidad. Prueba de ello es que en cuarto de carrera ya fue Premio Nacional de Publicidad. Sí. Y lo propuso un profesor, el premio, porque les mandó a hacer un trabajo... Y el suyo era tan impresionante que inmediatamente el profesor lo propuso para Premio Nacional y se lo dieron.
Sí. Y terminó la carrera, el quinto curso, sobre saliente cum laude, el número uno de la promoción. Aquí que estuvo el director de publicidad del Corte Inglés, me dijo, su hijo es de los tres o cuatro españoles que saben más de publicidad. Y no sabemos cómo, pero es así, porque yo lo tuve dos años en el departamento de publicidad del Corte Inglés y en fin, y estaba yo tranquilísimo en todo lo que le encargaba a él. Eso me lo dijo ahí el director de publicidad, que es un señor que se jubiló hace 10 o 12 años. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Tomás Garfella. Ah, Tomás Garfella, es verdad. Y ahora... Es amigo nuestro. Sí, muy amigo. Muy amigo de nuestro hijo. Sí. Y se vino, cuando se jubiló, se vino a la Manga de Mar Menor, que a una casa que él alquilaba en los veranos, cuando estaba de vacaciones, y se vino ahí a pasar su vida, el resto de su vida.